2024 viene con muchos cambios, con muchos premios nuevos, y bueno, estamos muy contentos de ello. Tiene, como para decirte alguna de los cambios, en marzo un viaje a Europa, en febrero $1,000,000, desde abril a diciembre todos los sábados sorteos, el último sábado de cada mes va incrementando $100,000, en mayo es $1,100,000, en junio es $1,200,000, en julio $1,300,000, la verdad que bueno, tratando de ganarle la inflación, poniendo premios en efectivo, poniendo más autos. Hay como novedad en el sorteo final 4 premios múltiples, pasamos de tener 96 premios a 100 premios, hay 4 ganadores que los llamamos mega millonario, de los cuales una misma persona se va a llevar 4 premios, claro. Uno de los sorteos millonarios es una cabaña en Córdoba, más un auto, más una moto y un cuatriciclo, otro premio es un departamento, más un auto, más una cabaña, más un cuatriciclo, otro premio es de 5 millones, más auto, más cabaña, más moto, la verdad que lindo y variado los premios, porque entendemos que la gente que nos compra es de distintos rangos etarios. Exacto. Pablo, ¿notan ustedes de que resulta mucho más tentador para el adquirente del mega sorteo, esto de poner premios en efectivo o a través de órdenes de compra, pero que signifique no un valor de un inmueble, sino un valor material? Hay de todo. La verdad que hay gente que prefiere ganar el auto porque tiene la necesidad. Nosotros sorteamos este año 3 casas y cualquiera de los 3 ganadores tenía la chance de elegir el efectivo o la vivienda, y los tres eligieron el efectivo. O sea que también eso marca por ahí que la gente prefiere tener el bolsillo en la mano, la plata, y usarla en la medida que le haga falta. Sí, o darle otro destino en todo caso. Sin duda. Exacto. Pablo, ¿qué precio tiene que, en cuánto se incrementa? Pasamos de 10.900 a 15.000, son 10 cuotas de 1.500, de cuotas de 1.100 a 1.500, el incremento es relativamente muy chico. Exacto, ¿y cómo venimos para el sorteo final de ahora de febrero, para el 23? La idea es hacerlo presencial, volver a la normalidad, pero bueno, estamos en tratativas con la municipalidad y con el gobierno para ver cuáles son los protocolos a seguir y cuáles son las opciones que tenemos. No lo tienen definido todavía. Todavía no depende de nosotros. Nosotros elevamos una solicitud para que nos autoricen para hacerlo presencial. Y bueno, todavía no tenemos respuesta, pero entendemos que va por ese lado. Claro, qué lindo sería volver a tener ahí en el predio 20,000+ personas como en las noches finales, ¿no? Sí, porque la gente te lo pide, la gente quiere. Yo creo que después de todo lo que pasamos, la gente quiere volver a salir, quiere venir a este tipo de eventos, donde se reúne la familia. Nosotros juntamos entre 20,000 y 25,000 personas, la gente viene con la conservadora, se ubica en la silla, en el tablón, y la verdad que lo disfruta mucho. Claro, el no haber podido hacer en el 2020, que en realidad era este año, en febrero, hacerlo presencial, Pablo, ¿atentó contra la venta de la cantidad de boletas o no? No influyó. Sí vino lo que te digo. Sí vino la televisación de América Sport como para quedarse, presencial o no, nosotros los vamos a seguir sacando por tele, por América Sport, para así también eso te abre por ahí un abanico de todo el país. Exacto. Sobre todo por un mega sorteo que está muy impuesto, ¿no? En provincia de Buenos Aires, en el norte de nuestra provincia de Santa Fe también, en Córdoba, en distintas partes. Sí, estamos creciendo varias partes, vemos que tenemos hoy más de 90 clubes que están vendiendo para nosotros. Esos clubes hoy, el mega sorteo para esos clubes es una herramienta genuina para juntar recursos. La mayoría de los clubes lo distribuye a través de las subcomisiones. De esa manera pueden pagar el profe, la traffic, o hacer algún viaje de fin de año o de alguna competición. Y bueno, de esa manera lo que vemos es que los clubes se adhieren, siguen sumándose porque ellos no arriesgan nada, solamente tienen que vender y cobrar. Y de esa manera hoy tienen una herramienta genuina para juntar fondos. Exactamente. Pablo, la última, ¿qué sorteos restan para diciembre y para enero previo a la noche final? En diciembre quedan 2 de $500,000 cada uno, que es el gordo de Navidad y el gordo de Año Nuevo. Lotería Santa Fe en diciembre no sortea todos los sábados, sino que solamente hace la jugada del gordo de Navidad y el Año Nuevo. Sí. En este caso es el 23 y el 30 de diciembre, creo que cae jueves.
jueves 23 y jueves 30. Y después, bueno, en enero tenemos 4 sorteos que tuvimos que reprogramar porque en abril, mayo, Lotería cortó los sorteos por el tema de la pandemia. Y como nosotros tenemos todos los sábados ocupados, esos sorteos los tiramos para enero. Y bueno, en enero quedan esos 4 sorteos, 3 sorteos de 125 mil pesos y un sorteo del millón. Y después apuntando al 12 de febrero, 96 premios en el sorteo final, 30 motos, 62 autos, 2 pick-up, un departamento y una casa a estrenar. Exacto, número 1 en premios. Sin dudas.